Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electricidad. En vídeos anteriores os he mostrado en uno de ellos cómo comprobar el diferencial realizando la prueba mensual pulsando el botón de test. En otro vídeo os mostré cómo comprobar el diferencial con una bombilla de 15 o 18 vatios, un portalámpara y dos cables entre entrada y una de sus salidas para comprobar que el diferencial salte. Y en este caso vamos a comprobar si el diferencial salta por una derivación a masa. Ya sería la última prueba o la prueba más completa. Lo dicho, una bombilla de 18 vatios, en este caso. Vamos a comprobar entrada de voltaje. Enciende la bombilla. Vamos a comprobar salida de voltaje. Enciende la bombilla. Colocamos uno de los terminales a la toma de tierra del cuadro eléctrico, comprobamos el neutro, no se encenderá, comprobamos la fase, se toca encender, comprobamos el neutro a la salida, no tiene que saltar, y comprobamos la fase a la salida, va a saltar, como veis. Por lo tanto, si tenemos una derivación entre fase y toma de tierra, como veis, nuestro diferencial estará funcionando adecuadamente. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad, un saludo y que sigáis visitando los vídeos Repara tú mismo.